Se me hace súper raro esto porque son casi las 12 de la noche y estoy grabando el vídeo de mañana. En fin, no he tenido tiempo, así que tengo el foco que uso para los directos. Está la luz puesta, creedme, si apago la luz es peor. Así que de todas maneras espero que disfrutéis el vídeo. Hay un montón de libros que están siendo usados como trípode. No sé cómo va a salir esto, así que vamos a empezar. Konnichiwa, watashi no anilovers, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Hoy os traigo un vídeo que no he hecho nunca. Hace unos meses se puso de moda esto de calificar personajes, libros, películas según una tier list. Me gustó mucho la idea y pensé, ¿por qué no lo hago con personajes de sagas que a mí me gustan, ¿no? Y pensé, ¿por qué no empiezo por Cazadores de Sombras? La verdad. No sé qué va a salir de aquí, de acuerdo. Quiero recalcar que esto es meramente mi opinión acerca de los personajes. No voy a poner a todos los de todas las sagas. He cogido a los principales, ¿vale? Y bueno, espero que me quepan porque no sé. Voy a utilizar Photoshop, ¿vale? Voy a grabar la pantalla con un programa. No sé si va a funcionar. O sea, esto es un experimento completamente a las 12 de la noche. Es que soy una circa, ¿vale? Quiero dar las gracias a Javi. El diseñador de mis portadas me ha hecho la maravillosa tier list, que no es como la de todo el mundo. Me ha hecho una edición súper chula. Es la que voy a estar usando para este vídeo y en los próximos, porque sí, tengo pensado en hacer uno de acotar. No sé si os apetecería que hiciese uno de acotar, dejándolo en los comentarios. Yo estaré golismeando. Así que nada, voy a empezar a compartir pantalla, pero antes espero que me hayas seguido en Instagram, que por cierto, el maravilloso y famoso vestido de fresas que todo el mundo quiere, me lo he comprado. Una de mis últimas fotos es el vestido. Yo con el vestido. Ve a verla, sígueme, apóyame. Sí. Todo, vamos a empezar. Tenemos mucho que hacer. No sé cuánto va a durar este vídeo. Sin más dilación, comencemos con la clasificación de los personajes de Cazadores de Sombras. Y bueno, aquí tenemos mi tier. Es que digo tier por inercia, perdón. Mi tier list. El dibujito que ves en la esquina soy yo. Es el primer emote que tenemos en Twitch. Los emotes son iconos. Emojis personalizados, esta soy yo, me la ha hecho mi amiga Laia. Os dejo por aquí su Instagram, seguidla por favor, lo tendréis en la cajita de la descripción. Y pues podéis usarlo en Twitch, que os animo a que os vengáis, que esta noche hay directo a las 10 de la noche. En primer lugar vamos a ver la clasificación, las diferentes categorías que encontramos. Primero tenemos dioses, que creo que es muy adecuado ya que mi libro se llama Dios Caído y a mí los dioses me camelan, así que bueno, creo que era buen título. Luego tenemos élite, que me ha gustado mucho poner el élite y demás, ¿no? Es como que la élite pero no dioses, es lo que te quiero decir, o sea, son importantes pero no del todo. Luego, personajes que me gustan, aceptables, olvidables, de esos que dicen, vea, sí, están ahí, y luego los que odio completamente, ¿de acuerdo? No tengo un orden concreto, tengo ahí también las imágenes me las ha recortado Javi porque de verdad yo quería hacerlo todo igual y me lo ha hecho él en un momento en una tarde. Yo para esto soy incapaz, pero para la próxima lo haré. Tengo que aprender a hacer estas cosas, así que darle la gracia a Javi. Vamos a empezar con el primer personaje y es nada más y nada menos que Will Herondale. Creo que no hace falta más, creo que ya sabemos dónde va a ir este señor. Will es uno de mis personajes favoritos de toda la saga de Cazadores de Sombras. Muchos creen que está sobrevalorado. Yo es un personaje que le tengo mucho cariño, me encantó como adolescente, ya casi adulto durante The Infernal Devices. Me gustó mucho cómo era él de pequeño durante también esa trilogía. Me ha gustado mucho el papel de Will como director del Instituto de Londres y padre, Daddy Will. Es que maravilla, Cassandra, te adoro. En Chain of Gold tengo muchas ganas de ver más escenas de Will. Hay poquitas en Chain of Gold, pero son suficientes para decir, este hombre es my man. Así que siento no estar gritando o expresándome tanto como en otros vídeos, pero es tarde, hay gente durmiendo, así que tenéis que comprender la situación. Pero bueno, así que tenemos a Will en el apartado de dioses. En segundo lugar tenemos a Valentine Morgenstern. Ya, bueno, creo que vamos a ir rápido con este. Valentine Morgenstern, mira, chaval, es que no me lo voy a pensar ni dos veces. Es que le jodiste la vida a Jocelyn, estás loquísimo. Valentine va directamente al apartado de odiamos, porque este te odiamos, o sea, es que eres un gran hijo de la gran, sí, lo que hiciste con Jace y con Jonathan no tiene perdón, así que Valentine, Valentino, te vas para el apartado de odiamos. Vamos, en tercer lugar tenemos a nada más y nada menos que Ty Blackthorne. Con Ty tengo sentimientos encontrados, ¿de acuerdo? Es un personaje que me parece muy interesante, me encanta que Cassandra nos presente a personajes de este tipo. Ty es autista, para los que no lo sepáis, ¿de acuerdo? Pero en Queen Over in Darkness entiendo la situación por la que estaba pasando el pobre, o sea, estaba en un estado de luto bastante importante, pero aún así no me gustó la actitud que tuvo con otro personaje al cual tengo mucho cariño, así que bueno, no me desagrada porque me parece un personaje, pero lo voy a poner en aceptable. Puede ser controvertido.
controversial, lo sé, pero voy a poner a Tai en aceptable. Espero que mi opinión sobre él mejore cuando Cassandra saque The Wicked Powers, pero por ahora no es un personaje que me guste del todo, porque tiene ciertas cosas que a mí no me acaban de convencer, pero lo acepto porque es un Black Thor, aunque yo con los Black Thors tengo rifirrafes, ya lo sabéis. Yo lo dejaría entre aceptable y me gusta, lo voy a poner en este apartado así medio chiquitito, lo vamos a dejar aquí, pero tira más hacia aceptable. Cuarto lugar, tenemos a Thomas Lightwood. Thomas Lightwood es uno de los protagonistas de The Last Hours. Thomas no pensé que iba a ser uno de mis favoritos antes de leer Chain of Cold. Os lo juro que yo pensaba que los Merry Thieves iban a ser personajes que no me iban a interesar, que son James, Matthew, Thomas y Christopher, pero he acabado enamoradísima de Thomas. Es un personaje que no me esperaba, que me ha sorprendido mucho, que tiene mucho que contar en Chain of Iron, que tiene una gran historia con otro personaje. Madre mía, madre mía. Así que lo voy a poner en élite. No lo considero todavía un dios en mi tier list porque solo lo he conocido en un libro y me encanta sobre todo la dinámica que tiene con un personaje en concreto. Me parece fascinante, o sea que Tomasito, vas para la élite porque yo te quiero mucho. El siguiente personaje que tenemos es la maravillosa e inigualable Teresa Grey, Starkweather, Arendelle, Carstairs. Hija, tienes más nombres que Jace. A este paso tienes más nombres que Jace. Si me lleváis siguiendo desde hace años en el canal, adoro a Tessa. Me siento muy identificada con ella, no por tener a dos hombres que me quieran, pero por cómo es ella, me identifico mucho con su personalidad. Me identifico mucho físicamente porque siempre me han dicho que físicamente, como que siempre a todos los fans de Cazadores, pues me recuerdas mucho a cómo es Tessa física y de personalidad. Le tengo mucho cariño por eso, la verdad. Creo que es un personaje muy profundo, muy bueno, que podría habernos ofrecido muchísimo más en The Infernal Devices, la verdad, las cosas como son. Pensándolo así, en plan, reflexionando un poco, me hubiese gustado ver muchísimo más de Tessa, así que creo que es una genial bruja barra Nephilim. Me encanta cómo es ella, la verdad. Es un personaje único y, por supuesto, junto con Will Herondale se va al apartado de... El siguiente personaje que nos encontramos es Tatiana Blackthorne. A lo mejor algunos o muchos no recordáis quién es Tatiana si no habéis leído Chain of Gold. En Chain of Gold Tatiana es bastante importante, no digo más. Tatiana Blackthorne, antes conocida como Tatiana Lightwood, es la hermana de Gideon Gabriel, que sale su primera aparición importante. Fue en Princesa Mecánica cuando todos los del instituto van a la casa de los Lightwood, porque se dice que Benedict Lightwood se ha convertido en un gusano. Es decir, no me gusta la función que tiene ella en la historia, ¿no? Pero me gusta como personaje, está bien construido, lo he dicho todavía, no sabemos cuáles son las intenciones. En Chain of Gold no se ve del todo lo que está tramando este personaje. Así que no voy a decir que le odio, pero voy a dejarlo como en olvidable. Es decir, voy a aceptarla porque creo que puede ser una buena antagonista barra villana, todavía no se sabe muy bien lo que es. Y si Cassandra se le ocurra, puede hacer un personaje muy interesante, así que la voy a dejar en olvidables. El siguiente personaje que tenemos es nada más y nada menos que Sophie Collins. Sophie es un personaje que me encanta, me gustó desde un principio, la veía con muchísimo carácter en Ángel Mecánico y la verdad es un personaje que evoluciona mucho, me encanta la relación que tiene con Gideon, es genial, buena, así que la voy a poner en personajes que me gustan. No lo consideraría la élite tampoco en dioses, hay muy pocos personajes, bueno, yo creo que hay bastante. En el apartado de dioses, Sophie es un personaje que me encanta mucho, que la voy a colocar en me gusta. El siguiente personaje que tenemos es Simon Lewis. Simon, ¿qué hago yo contigo? A ver, Simon es un personaje que creo que está muy, muy infravalorado. Es un personaje que tiene una evolución bestial, brutal. Uno de los que más sufre durante toda la saga hasta llegar hasta donde estamos. Las cosas como son, inclusive después de que The Mortal Instruments acabase. Tenemos un libro dedicado a él y ya sabéis de qué trata si lo habéis leído, ¿no? Y la historia que nos explica. Simon es un personaje muy infravalorado, como he dicho antes. Es un amigo súper fiel. No se lo piensa dos veces cuando quiere ayudar a Clary, cuando descubre lo que es, o sea, me encanta que no es perfecto tampoco, que aprende de sus errores y que es un personaje que ha sido un montón de razas distintas en toda la saga, vamos a ver, es el putísimo amo. Así que lo voy a poner sin duda alguna en la élite de mi lista. Siguiente personaje que nos encontramos es la inigualable Reina Silly. A ver, yo con este personaje tengo un poco de conflicto y os explico por qué. Me encanta, creo que es la mejor villana de toda la saga de Cazadores de Sombras. Es un personaje
personaje súper bien construido, tiene mucho que contar todavía, es como que es la villana más antigua si lo pensáis. Ha estado desde el segundo libro, desde Ciudad de Ceniza con nosotros. Cassandra nos sigue sorprendiendo. Yo sigo insistiendo en que creo que ha sido siempre, Cassandra la ha visto como la villana principal y aprovechó el hecho de que en The Dark Artifices se nos presentase el mundo de las hadas de forma más profunda para explicarnos la historia de la reina Silly, que también en su día pues fue una víctima, como ya sabéis, los que hayáis leído la saga, no voy a entrar en spoilers, así que la voy a poner en me gusta. Sí, es un personaje que me gusta porque está súper bien construido, porque nos va a ofrecer unas tramas y unas escenas buenísimas, pero para mí la reina Silly, The Silly Queen, es la putísima ama. Así que el siguiente personaje que tenemos es Robert Light. Tengo que admitir que es un personaje que la verdad no me llama mucho la atención. Yo creo que es un personaje olvidable. Opinión muy personal, no me gusta, no me llama la atención. Así que yo a Robert lo voy a dejar en la lista de olvidables. El siguiente que tenemos es nada más y nada menos que Rafael Santiago Lightgood Bane. Mini Rafael, llamémoslo Mini Rafael. Mini Rafael es un personaje que todavía no he conocido en mucha profundidad, la verdad. Puede ser el protagonista de una de las futuras generaciones si Cassandra se decide a decir Cazadores de Sombras no se acaba con The Wicked Powers. Voy a hacer otra trilogía. 20 años después, 15, lo que sea. Y Rafael es el protagonista. La verdad es que estaría muy bien el ver a Max, a su hermano, el verle a él, el verle a Octavian ya mayor, el ver a la pequeña Amina, ya sabéis quién es, adolescentes con su aventura y demás, ¿no? Ya que hemos tenido la oportunidad de ver a los hijos de Tessa con Will, me encantaría ver a Mina, ya sabéis quién. Por ahora, Mini Rafael lo voy a dejar en aceptable y en un futuro veremos si este personaje nos puede ofrecer algo bastante interesante. El siguiente personaje que tenemos es al Rafael Santiago original. Se han puesto de acuerdo, han dicho, vamos a salir los dos a la vez. Rafael Santiago es un personaje que le tengo mucho cariño, creo que es muy interesante. Me encanta el hecho de que se nos lo presente como alguien que parece un posible antagonista barra villano y luego resulte ser alguien muy humilde, alguien muy, muy sensible, ¿no? Y que ha tenido una vida muy dura. La verdad es que me gusta mucho el personaje, así que lo voy a poner en el apartado de me gustan porque le tengo mucho cariño por el mensaje que da durante toda la saga. Estoy durmiendo porque estoy muy cansada. El siguiente personaje que tenemos es Ragnar Fell y en este no me voy a entretener porque la verdad me resulta bastante insignificante. Yo había aceptado que este personaje estaba muerto hacía ya por lo menos 6 años, o sea, hace como 7 libros. Y como que volver a verlo, la verdad no sé muy bien todavía cómo consiguen que Ragnar Fell esté vivo, porque se suponía que estaba vivo durante todo este tiempo. Creo que en el primer libro de la trilogía de Malek se explica, no estoy muy segura, no me leí el libro, me lo tengo que leer, ahora que ha salido el segundo me los leeré seguidos, así que para mí es un personaje olvidable porque yo ya me había olvidado de él y cuando le mencionan de nuevo es como que, bueno, pues ahí está. Así que Ragnar Fell, lo sentimos mucho, te vas a olvidarles. El siguiente personaje que tenemos es nada más y nada menos que Presidente Miau. Creo que sabéis de mi amor por los gatos. Ahí hay un gatito durmiendo, es Yami. Me encantan los gatos, así que no lo voy a poner en los dioses, pero lo voy a poner en la élite porque es un gatito y se merece lo mejor, no sé si me explico, ¿vale? Me queda un minuto en la cámara de grabación y no llevo ni una cuarta parte de todos los personajes que quiero hacer. El siguiente personaje que nos encontramos es Octavian Blackthorn, el pequeño de los Blackthorn. Tengo que ser sincera, este personaje no le veo el sentido todavía, no ha tenido mucha importancia durante toda la trilogía de Dark Artifices. Supongo, ya a mí me gustaría verlo como para Bataille de Mini Rafael. Al tener la misma lad, me gustaría ver este squad de Octavian, Mini Rafael, Max y Mina. Me gustaría muchísimo verlos, sería brutal. Así que a Octavian lo voy a poner como olvidable porque la verdad es que no conozco mucho al personaje, pero sí que me gustaría conocerlo en un futuro. Octavian, por ahora te vamos a poner en olvidables, pero espero que en un futuro subas a, por lo menos a me gusta. Después de estar durante media hora abriendo las imágenes en pestañas nuevas, cerrándola, quitando la capa, en fin, una locura, gracias a mi hermana porque es diseñadora gráfica y sabe cómo va esto, abrir una imagen sin que se me abra en otra pestaña. Lo que yo digo, yo para el Photoshop no sirvo. El siguiente personaje que nos encontramos es nada más y nada menos que Nathaniel Grey. Nathaniel Grey, ya sabéis quién es el hermano de Tessa.
no me caes bien. Olvidables, pero es que además me caes mal por lo que le hiciste a Tessa, por lo que le hiciste a Jessamine, por lo que le hiciste al mundo, por lo que le hiciste a tu propia madre. Así que te vas a el apartado de odiamos. El siguiente personaje que nos encontramos es al maravilloso Max Michael Lightgear Bane, el hermano pequeño de Minnie Raphael. La verdad es que es un personaje que me causa mucha ternura, pero como su hermano todavía no conozco mucho de él, voy a ponerlo en el apartado de aceptables. No me voy a entretener mucho porque es que si no este vídeo se va a hacer eterno. El siguiente personaje que nos encontramos es Amaris Lightfoot. La verdad es que creo que me pasa lo mismo que con Robert. Es un personaje que sale tan poco y que tiene tan poca importancia dentro de la historia que la voy a tener que clasificar como olvidables. Así que bueno, Mari, lo siento, es lo que hay. Lo voy a poner para discutir. Oh my god, Marcus Blackthorne. Creo que por mi reacción ya podéis... Mark Blackthorne, me encanta, se va a ir al apartado de... No de élite, no, de dioses. Para mí, Mark, yo considero a Mark el protagonista de Dark Artifices. Es una opinión muy controversial, pero para mí Mark es 30.000 veces mejor que otro personaje. Que, bueno, ya sabéis mi opinión acerca de Julian. Así que Mark para mí es súper especial, me encanta. Así que bueno, Mark, te vas a la lista de dioses, tío. Te vas a la lista de los putos dioses con Will y Tessa. Hermano, ay, Santa María de Dios. Bueno, bueno, bueno. ¿A quién tenemos aquí? A Manuel, el Manu. Que odio, pero mucho, de verdad. O sea, tira para la escoria más grande, de verdad. Tira para abajo, ¿eh? Tira para abajo, o sea, para un personaje español que hay, tira para tu casa, hombre. Otro que tal baila, Malcolm Fate. Escúchame, es que el... No, como el de antes, te vas para la sesión de abajo, así. Es que, hijo, no. No te aguanto, pa' tu casa, no. Maya Roberts. Maya es un personaje que la verdad está un poquitín olvidado últimamente y en su día tampoco me pareció un personaje muy interesante, aunque yo la apoyé y me puse de su lado cuando todo el mundo la criticaba por cómo había tratado a Jordan. Así que la voy a poner en personajes aceptables. No me gusta del todo, como ya he dicho, pero me parece un personaje... al que le tengo cariño porque la conocí al principio de la saga. Así que Maya, te vas junto con los bebés. Oh my diosito. Hemos llegado a un personaje difícil, ¿eh? Magnus Bane. Magnus Bane es, creo, el personaje más famoso junto con Will, Tessa y Jem y Alec. Y Jayce, claro. Y bueno, entre muchos, ¿vale? De la saga de Cazadores de Sombra. Magnus es un personaje que a mí me gusta mucho. Creo que es muy original. Creo que ayudó a muchísima gente junto con Alec en su día. Lo voy a poner en el apartado de dioses, porque personalmente para mí no está en esa categoría. Magnus me gusta mucho, como he dicho. Lo voy a poner en la sección de élite, porque es Magnus Bane. Yendo a mi opinión particular más aférrima, en los dioses no lo colocaría. A todo esto me acabo de dar cuenta de que de fondo estaréis escuchando el ventilador. Hija, es que me estaba muriendo hace un rato. Tengo la puerta abierta porque hace calor, pero... El siguiente personaje que tenemos es Luke Garraway. ¡Ay, Luke! Sinceramente, es un personaje que ni fu ni fa para mí. Tuvo su papel de padre con Clary, pero es que para mí es un personaje olvidado. ¡Oh, my God! Lucy Erondale. Tengo sentimientos encontrados también con Lucy. Lucy sale en Chain of Gold, aunque creo que... no sé si salió en alguna historieta antes. Lucy es un personaje al que yo tenía muchas ganas de leer al ser la hija de Will y Tessa. Me decepcioné muchísimo con ella en Chain of Gold, las cosas como son. Me esperaba muchísimo más de ella. Cordelia me encanta muchísimo más, así que por ahora la voy a poner en aceptable. Espero que durante Chain of Iron y Chain of Thorns Lucy mejore en cuanto a actitud, en cuanto a personaje y demás, pero personalmente yo cuando la leí me parecía una niña pequeña, me parecía una niña de 12-13 años y no una de 16-17. Así que la voy a colocar en aceptable. El siguiente personaje que tenemos es Lord of Shadows o el Anseli King. Es un personaje que sale muy poco. Iba a ponerle el olvidable, pero me acabo de acordar de algo que le hace a otro personaje. Así que sí, lo vamos a poner en odiamos. Es gracioso que los personajes que están en odiamos sean todos hombres. Livia Blackthorne. Volvemos con los Blackthorne. Ya sabéis que yo con los Blackthorne tengo como un sí... pero no. Livia es un personaje que prometía mucho, las cosas como son. Decir de ella, la verdad, es un personaje que yo pensaba que íbamos a saber mucho más de ella, pero voy a poner en aceptable junto con su hermano Tai. Es un personaje muy valiente, es un personaje que siente mucho, que defiende a su familia, en eso sí. No me llega a gustar del todo, pero sí que es un personaje que acepto y respeto mucho. Por otro lado, a Lady Midnight,
o como comúnmente la conocemos, Annabelle. Annabelle es un personaje que me gustó muchísimo al principio de Dark Artifices, pero que acabó decepcionándome tanto en Queen of the Darkness. Creo que su personaje fue en declive total, o sea, al final de Lady Midnight prometía muchísimo, durante Lord of Shadows me gustó, pero en Queen of the Darkness la verdad es que creo que se echó a perder. De todas maneras, me parece un personaje muy intrigante y, como nos lo presentó Cassandra, la historia de ella y su desarrollo voy a colocarlo en personajes que me gustan. ¡Mi bebote! El siguiente personaje que tenemos es Kid Rock barra Kid Elendil. Kid es un personaje que no me esperaba para nada. Me encanta, me fascina, es un bebote que hay que proteger y sin duda alguna, sin más dilación, lo voy a poner en el apartado de élite porque sí, porque me encanta, porque me camela. ¡Otro de mis favoritos! El siguiente personaje que nos encontramos es Kieran. Kieran es un personaje que a mí al principio no me gustaba. Inclusive yo apostaba por su muerte durante Lady Midnight y Lord of Shadows. Me sorprendió muchísimo el twist que hizo Cassandra con este personaje. No me lo esperaba para nada. Yo os juro que en mis reseñas está visto que yo apostaba con que Cassandra le iba a matar. Y no, no le mata. Así que sin duda alguna se va a ir, no a dioses, no a dioses porque nadie lo considero un dios, pero sí que se irá a élite. El puto amo, amigas. El puto amo. Oh my god. A ver, esto va a ser... esto va a ser complicado. A ver, Julian Blackthorne. Yo tengo un problema con este personaje. No me gusta. Nada, cero. Yo sigo insistiendo en que debería haber habido dos opciones con este personaje. Que se hubiese convertido en un antagonista o que hubiese muerto. Ya está. Emma y Julian no me gusta, Emma me gusta más individualmente, Emma debería haberse hecho la parabatalla de Cristina, ¿de acuerdo? No me gusta Julian en ninguno de los libros. Es un personaje muy, muy bien construido, ojo, yo en ningún momento estoy criticando la construcción del personaje, es que particularmente no me gusta. Hay varios momentos en Queen of the Darkness donde no puedo con él, es que me sobrepasa. Pero aún así entiendo la complejidad del personaje y es lo que me gusta, lo poco que me gusta de él. Así que lo voy a poner en aceptable. No olvidable porque es un personaje que yo tengo muy presente, pero aún así quiero aclarar que, porque sé que muchos lo consideráis como un dios o de la élite, ¿vale? Para mí, no. Y no pasa nada, acepto muchísimo su complejidad, está muy bien construido, pero particularmente no me agrada, así que lo voy a poner en aceptable. Me he olvidado de Emma Carstairs, ¿en qué momento? ¿En qué momento, Gloria? ¿En qué momento? En fin, a Emma la dejaremos para el final, algo así. El siguiente personaje que tenemos es Jordan, no me voy a entretener mucho. Jordan desaparece al principio de la saga y la verdad que ni le odio ni nada, pero es un personaje que es olvidable. Las cosas como son, vamos a pasar al siguiente rápidamente. Jonathan, Morgenstern, Sebastián, como queráis llamarle. Al principio yo a Jonathan no le tenía gran aprecio, caía bastante mal, pero en City of Heavenly Fire aprendimos mucho acerca del personaje y debo reconocer que me gustó. Me hubiese gustado que Jonathan, la versión purificada, hubiese tenido la misma oportunidad de vivir que Clary y demás. Así que lo voy a poner en personajes que me gustan. Porque sí, porque es Jonathan y se lo merece y me encanta. No es que sea olvidable, no le odio para nada. Odio algunas de las acciones que crea, pero yo ahora estoy pensando no en Sebastián, no en el niño que estaba poseído por un demonio, sino por el niño que estaba atrapado. Así que me encanta la historia de Sebastián barra Jonathan y sin duda alguna lo voy a colocar entre los personajes que me gustan de la saga. Jocelyn Fry. Jocelyn Fry, la verdad es que no la odio, no la olvido, tampoco es que me guste en exceso, sino que es un personaje aceptable, valiente por huir de Valentine, huir de este matrimonio tan tóxico, ¿no? De defender a su hija, de... pasa una vida bastante complicada y aún así tiene ganas de vivir, tiene ganas de seguir adelante y sigue defendiendo aquello que lleva defendiendo toda su vida, así que lo voy a dejar en aceptable. Gracias por todo lo que nos has ofrecido. Jesse Blackthorne. No sé muy bien qué decir. La verdad es un personaje que ni fu ni fa, es como Lucy. No me interesan mucho. Lo que he leído en Chain of Gold no me ha llamado la atención. Así que sin entretenerme mucho más, lo voy a clasificar en aceptable. Espero que su historia y el desarrollo de su personaje mejoren los próximos libros de la trilogía. Pero por ahora, it's a no for me. El siguiente personaje que tenemos es Jessamine Lovelace. Y mi relación con Jessamine ha ido de me caes mal a te adoro. Ha sufrido muchísimo. A que tiene una evolución
evolución brutal y la verdad es que voy a ponerlo en personajes que me gustan porque me cae mejor cuando es fantasma que cuando está viva. Es un poco extraño, ya lo sé, pero me gusta mucho el personaje y la evolución que tiene. Tenía sus problemas, sus sufrimientos y sus deseos que no pudo cumplir y aún así al final se acabó redimiendo en su último momento de vida en los brazos de Will. Aún me duele leer esa escena, me duele muchísimo. Así que bueno, me reconforta de alguna manera que haya acabado siendo la guardiana del Instituto de Londres. Me parece bonito, aunque espero que algún día Jessamine consiga librarse de la carga, deje de ser fantasma y se vaya a donde se tenga que ir. ¡Ay, la Virgen! Jem Carstairs. Me vais a matar, vais a decir, me lo va a poner los dioses. No. Jem es un personaje con el cual yo me he acabado cansando durante el tiempo. Cassandra nos lo ha puesto hasta en la sopa y es una opinión particular mía, pero estoy cansada de verle. Es un poco sufrido el chaval. Siempre que lo estoy leyendo se está acordando de Will, de Tessa y está llorándoles en secreto. Y es un sentido, está sufriendo todo el día. La verdad, que entiendo la circunstancia, vamos a ver. Pero verlo tan repetidamente me cansa muchísimo. Es un personaje que me gusta, lo voy a poner en la élite porque realmente es un personaje que ha sido muy importante para mí durante mis años de fan como de Cazadores de Sombras. Pero estuvo una vez en la lista de dioses y ya no lo está, las cosas como son. Pero aún así lo vamos a mantener en la élite por lo importante que ha sido para mí. El siguiente personaje que tenemos es James Erondale. No me lo voy a pensar más, va hacia la élite. Es un personaje que promete muchísimo, me gusta mucho. No lo voy a poner en el apartado de dioses porque todavía no lo considero así, pero es un personaje que es muy interesante, que tiene muchos secretos ocultos, que va a pegar un plot twist que flipas, yo lo sé, y tengo muchas ganas de volver a leerle en Chain of Byron, así que sí, te vas a la élite. El siguiente personaje que tenemos, que no se me muy bien, perdonad por la borrosa imagen, es Jaime Rosales. La verdad es que es un personaje que todavía no conozco muy bien, pero me gusta mucho los momentos que tiene con Drew en Lord of Shadows y Queen of the Darkness, así que lo voy a poner en personajes aceptables. ¡Oh my god! Jace Erondale. Tengo que reconocer que Jace no es de mis favoritos dentro de la saga. Yo soy más de personajes secundarios más que de personajes principales últimamente. Esta tier list no lo demuestra mucho, la verdad, las cosas como son. Jace le tengo mucho cariño, fue uno de los primeros personajes en aparecer, ¿no? No lo voy a colocar en dioses, pero sí que lo voy a colocar en la élite porque se lo merece y porque me gusta mucho su evolución y su background. Seguimos con otro personaje del elenco principal, Isabel Lightfoot. Isabel, sin duda alguna, es uno de mis personajes favoritos de la saga de Cazadores de Sombras. Muchos en su día la criticaban por cómo era, por su actitud así de badass, ¿no? Hubo mucha crítica misógina hacia ella, pero es una de mis favoritas y sin duda se va a la parte de dioses. Hodge Starkweather. Sinceramente, no me voy a entretener, ni me acordaba de él cuando lo estaba buscando en las fotografías, cuando estaba buscando las fotos, ni me acordaba de él. Me he acordado repasando todos los personajes así, digo, ¿quién me falta? No sé qué, pero lo siento mucho, olvidables sin duda. Pasemos al siguiente. Henry Bangrel. Henry me parece un personaje súper entrañable, es como un Simon Lewis 2.0, está súper infravalorado. Tenemos que recordar que Henry creó el portal que usan ahora todos los Cazadores de Sombras. Creo que ha sido un buen marido, tal vez no el mejor padre, pero ha sido, creo que, el mejor marido para Charlotte. La ha tratado como merecía que la tratase y sin duda alguna lo voy a poner en personajes que me gustan. Helen Blackthorne. Helen Blackthorne creo que me pasa como muchos otros personajes. Apenas la conozco, creo que Helen, debido al tiempo que pasa en exilio junto a Aline por la situación que se da, no la conocemos en profundidad y creo que es un personaje que podría haber prometido mucho, pero lamentablemente, dadas las circunstancias, no es un personaje que llame mucho mi atención, así que lo voy a poner en aceptable y espero que algún día demuestre pues algo que capte mi atención y pueda subir de categoría. Oh my god, Win. Win es un personaje que no me esperaba en Lord of Shadows y que me acabó encantando. Es uno de esos personajes que nada más leerle dices, me caso contigo. Al principio sí que es duro un poco como es él, pero me encanta la forma en la que trata a Diana desde el primer momento. Era una reina como todos deberíamos tratarla, maravillosa. Así que sin duda alguna lo voy a poner en la élite. Voy a ponerle en la élite de verdad. Yo me encantaría ver una historia de Diana y Win, me parecen monísimos y es fascinante. No sé, es un personaje que me gusta muchísimo, la verdad, es particularmente me encanta. Así que sin duda alguna lo voy a poner en la élite. El siguiente que tenemos
amamos es Gideon Lightfoot y me causa mucha ternura. Es un personaje que me cautivó desde el primer momento. Es impresionantemente gentil y educado con todo el mundo, pero especialmente con Sophie. Sin duda alguna lo voy a poner junto a su hijo en la élite. Me encanta. Gideon, por favor, cásate conmigo. Gracias. En contraste, tenemos a su hermano Gabriel Lightfoot. La verdad, tengo que decir que me gusta un poquito menos que Gideon. Es un personaje interesante, tiene una muy buena evolución, una gran madurez, pero aún así no lo voy a dejar inaceptable, sino que es un personaje que me gusta, así que se va al apartado de me gusta. Y me encanta el papel que ejerce como padre y la gran evolución que tiene él en el círculo de los de Infernal Devices y cómo se acaba adaptando, se enamora de Cecily y su amistad con Will acaba bien. Sí, me gusta mucho el personaje. Drusilla Blackthorne, sin duda alguna. Es que no voy a dar explicaciones. Dioses, el lugar que te mereces. Reina. Sí, sin duda alguna. Reina. El siguiente que tenemos es Diego Rosales. Diego es un personaje que al principio no me gustaba, pero que luego me encantó su evolución. Y la verdad, es un personaje, no que me guste, pero acepta. Diana. La verdad es que no lo voy a poner en dioses, de acuerdo, pero sí que es cierto que es un personaje al que le cogí mucho cariño. Su historia me cautivó. Me he dicho, Gwyn y ella me encantan, así que son parejita y los voy a poner juntitos en la parte de élite. Y trans women are women. And period. El siguiente personaje que tenemos es a Cristina Rosales. Es una chica que me parece súper entrañable. Me encantó en toda la trilogía. Me encanta la relación que tiene con Kieran y con Mark. Y sin duda alguna la colocó en el apartado de élite, porque cualquier cosa que salga de ella yo me lo leo de cabeza. Cordelia Carstairs. Daisy, llamadla como quieras. No me voy a entretener, no me voy a entretener, ¿sabes por qué? Porque es que la voy a posicionar donde se merece. Cordelia es uno de los primeros personajes protagonistas desde hace muchísimo tiempo, el cual me enamoré sin duda alguna de ella. Empatizo muchísimo con ella, de alguna manera que no sé explicar. Me encanta lo humilde que es, lo pasional que es, cómo lo calcula todo antes de actuar y cómo, lo fiel y noble que es. Cordelia, sin duda alguna, se merece estar en el apartado de dioses de mi tier list. ¡Oh, wow! Por fin ha llegado Clarissa Fry. A ver, Clary no es de mis favoritas, la verdad. Sí que es cierto que durante un tiempo yo la habría colocado en olvidable, pero es la protagonista. Tiene muy buena historia, tiene una gran evolución. No la voy a poner en la élite porque no la considero parte de la élite para mí, pero sí la voy a colocar en personajes que me gustan y que me agradan. Es al fin y al cabo la protagonista y sin ella no tendríamos nada de esto. Así que Clarissa, te vas para los personajes que me gustan. Claro que sí, hombre. Como he dicho, los gaticos me encantan, así que voy a disponerme a colocar a Iglesia el apartado de la élite. Sí, tal vez Iglesia me arañaría sabiendo que le he colocado junto al otro gato y no superiormente, pero bueno, Iglesia, yo te quiero, de verdad, te quiero. El siguiente personaje que tenemos es Christopher Lightfoot. Christopher Lightfoot, desgraciadamente, es un personaje que todavía no he conocido muy bien en Chain of Gold. Creo que Cassandra se lo guarda para algo más especial. Es como un Henry 2.0, así que como tal, lo voy a poner en personajes que me gustan, deseando, y me encantaría meterlo en el apartado de élite. Dioses, como digo, ya es complicado. Alguna Christopher va a ir al apartado de me gusta, porque es un personaje que promete muchísimo. Charlotte, iba a decir Charlotte Bronte, diosa, reina, un personaje a seguir, un gran ejemplo de liderazgo. Da mucha pena como su familia acaba y como no es tan cercana como a mí me hubiese gustado. Sin duda alguna la voy a poner en personajes que me gustan. No la considero la élite, pero creo que es un personaje súper bien construido y sin duda alguna el momento donde Charlotte aparece en Chain of Gold se me pusieron los pelos de punta y dije, la jefa está aquí, todo el mundo a callarse. Así que Charlotte, me encantas y te tengo muchísimo cariño. Bueno, pues siguiendo con los Bangrel, no sé si lo estoy diciendo bien, pero siguiendo con la familia barra parte Fairchild, tenemos a Charles. Charles, lo siento mucho, pero pensaba que serías un personaje interesante y has resultado ser un personaje que he acabado odiando muchísimo. Sí, otro hombre al apartado de odiamos. El siguiente personaje que tenemos es Katharina Loss. La verdad es que, tristemente, como Ragnar Fell, se me hace un personaje olvidable, pero la voy a poner en aceptable por el papel que tiene con el Elendil perdido. Creo que es un personaje muy
muy bueno y muy fiel, la verdad. En general creo que es muy interesante saber de cualquier brujo porque la inmortalidad se lleva de manera diferente, así que la voy a poner en aceptable. El siguiente personaje que tenemos es Benedict Lightwood. Benedict Lightwood, la verdad es que fue un personaje que me gustó cómo estaba construido su locura por el tema demoníaco y en lo que se acaba convirtiendo, hace que sea un personaje al que voy a poner en entre aceptable y me gusta, sobre todo por la construcción de este. No significa que me guste lo que hace, pero es como con la reina Silly, no es mi personaje favorito en cuanto a acciones, sino la construcción que hizo Cassandra con ese personaje me gustó muchísimo, así que sin duda alguna lo voy a poner en aceptable tirando hacia me gusta. Aquí, entre medias. Axel Mortmain. Solo quiero recordaros que este hombre quería dedicarse el resto de su vida a violar a Tessa y a tener hijos especialitos. Así que sin duda alguna, como el resto de hombres de la lista, te vas a ir a odiamos. Este hombre va a ir a donde se merece. Ash, en su personaje que me encantó, salió tan poco, pero me dejó tan enamorada lo que él... Saber quiénes son sus padres, el saber a quién está conectado, el saber lo que puede traer, es un personaje muy bueno y me fascina. Y sin duda alguna lo coloco en dioses porque sé que va a ser un personaje que me va a encantar en The Wicked Powers. Ya me ha gustado lo poco que he visto de él. Señor, estoy ready para usted. Ready. El siguiente personaje que tenemos es Arthur Blackthorn y sinceramente, tristemente, lo voy a colocar en personajes olvidables. Personaje que pasa desapercibido, que... está y al momento no. Tal vez tenga un background interesante y es un personaje que me interesa más bien poco. La siguiente que tenemos es a Ariadne. Y bueno, ¿qué puedo decir? Ariadne es un personaje con el que tengo un poco de conflicto. No me gusta para nada cómo trata a Ana. Ana es una de mis favoritas, ya sabéis, creo que suponéis dónde la voy a colocar. Aún así creo que puede tener un buen papel de redención y la voy a poner en aceptable. Apuesto por ti, sé que vas a cambiar. A la siguiente que tenemos es a Anna Lightwood. Reina del Martes Santo. Sin duda alguna, Ana se va al apartado de dioses. Me encantó su historia en Ghost of the Shadow Market. Fue una de las pocas que leí. Me encanta cómo Gabriel y Cecily le dicen: tú eres quien eres, amas a quien amas y punto, y eres nuestra hija y te queremos. Igual, vístete como te dé la gana. Me encantó. Ana, sin duda, en dioses. Es que no. Explicarme más. ¿Para qué explicarme más? Ya estamos llegando al final de la lista. A la siguiente que tenemos es a Aline. La verdad es que es un personaje que no me cae muy bien. Me parece muy prepotente. No me gusta, la verdad. Así que lo voy a poner en personaje olvidables, no la odio, pero simplemente es un personaje que no me cae muy bien. Continuando con los últimos tres personajes, Alec Lightwood, y sin duda alguna no voy a explicar el porqué, creo que es bastante evidente, lo voy a poner en el apartado de élite porque es un personaje que tiene una evolución flipante desde Ciudad de Hueso hasta Queen Over in Darkness. Pasa de ser este chico inseguro que no sale del armario, que tiene miedo a admitir que es, a convertirse en padre, encuentra el amor de su vida y se acaba convirtiendo, si no me equivoco, en cónsul o era en inquisidor. No recuerdo muy bien en qué se convertía, si me lo podéis corregir en los comentarios sería genial, pero si no recuerdo mal se acaba convirtiendo un cónsul. Puede ser Alexander Lightwood, te vas a la élite porque te lo merece. Vamos con Alastair Karstais y junto con su hermana lo voy a poner en el apartado de dioses y me voy a explicar. Alastair es un personaje que me sorprendió al 100%. Me encantó. De verdad, yo al principio leyendo lo que le hacía a los Merrithieves, a James y todo el bullying y el rumor que inventó de Matthew, dije, es un cabrón. Pero creo que a todo el mundo le ha pasado que Alastair ha acabado enamorando en Chain of Gold. Es un personaje que, visto desde el punto de vista de otros personajes, es muy mala gente, pero cuando te metes en el círculo cercano de él, que es Cordelia, etcétera, es otra persona. Y me encanta mucho lo que se nos presenta de él y Thomas. El hecho de que sea gay, yo a Alastair no me lo imaginaba gay. El hecho de que esté liado con Charles, que Charles sea gay, ese triángulo amoroso gay, yo no me lo esperaba y tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona el personaje, cómo al final de Chain of Gold se quita el teñido y acepta sus raíces, acepta quién es. La verdad, me gustó muchísimo y sin duda alguna espero que siempre se quede en el apartado de dioses porque Alastair me encanta. Como penúltimo personaje, porque ya he dicho que haría a Emma la última ya que se me ha olvidado ponerla, perdonadme, tenemos a Zara Dearborn y aquí os voy a decir por qué el personaje me parece aceptable.
aceptable. Creo que es bastante evidente que es un personaje que todos odiaríamos porque es una fascista, es una nazi, ¿de acuerdo? Pero me gusta mucho cómo lo ha construido Cassandra. Creo que Cassandra es muy buena construyendo ciertos personajes y ciertas cosas. No he escogido a su padre porque se me ha olvidado, pero a su padre lo pondríamos en el apartado de odiamos. Pero sin duda alguna, Zara Dearborn se va al apartado de aceptable en cuanto a construcción de personaje. Cassandra tiene un as guardado bajo la manga sobre este personaje y tengo muchas ganas de ver lo que es. Y ya para terminar tenemos a Emma Carstairs. Sin duda alguna la voy a colocar en personajes que me gustan. No la considero parte de la élite, pero sí es un personaje que me gusta porque está muy bien desarrollado, la verdad, y me parece un personaje femenino muy fuerte. Como digo, hubiese preferido que lo hubiese acabado con Julian, pero eso ya son preferencias personales. Pero bueno, es un personaje que me gusta muchísimo. La voy a colocar en personajes que me gustan. Siento si habéis notado el cambio, la cámara se me ha quedado sin espacio, sin batería. Llevo hora y media grabando este vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Esta es la clasificación de personajes que he hecho yo. Por favor, dale me gusta si os ha gustado este vídeo. Me ha costado muchísimo grabarlo. Es la 1 de la mañana, estoy agotadísima de verdad. No vuelvo a grabar un vídeo por la noche. Muchas gracias a todo el apoyo que me habéis otorgado. Siempre estoy muy contenta y sin duda alguna voy a hacer otro vídeo así en un futuro. Y me gustaría hacerlo de acotar. Si os gusta la idea, como digo, dejadme un comentario y os leeré encantada. Recuerdo que podéis seguirme en mi Instagram, donde podréis encontrar fotos súper chulas, actualizaciones de los próximos vídeos, recordatorios, y podréis verme la carita un poquito más. Y nada, eso es todo, mis lovers. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Sayonara!